Hello, good evening everyone. Welcome to the class. Thank you for your punctuality. I really appreciate it. How are you doing today? Chai, calladitos. ¿Por qué? What's happening? Fine, teacher. Should read more Excellent. in the words. What is it? El clima es caliente, es very hot. It's very hot, yeah, I mean, in here too. I have a fan here. It feels like it's going to rain, but it's not raining, right? Yes, it is not raining. That's bad. Well, hay que esperar por el invierno, ¿verdad? Hopefully, one day, it'll come. Yo creo que este invierno no va a ser tan copioso como los otros años, ¿verdad? Como el año pasado, especialmente. Right. Mencionaron que iba a ser bastante seco, pero sí iban a entrar bastantes huracanes, por lo menos en la zona oriental. Lástima, aquí. Ok, bien. Bueno, esperemos que lleguen, por lo menos refresquen, que aplaquen el polvo, porque qué polvo está haciendo por todos lados, right? We have, oh my goodness, a lot of dust por la resequedad que hay en las calles, ¿verdad? Y todo eso. Bueno, no sé en San Salvador y en los lugares donde ustedes están, pero por lo menos donde yo estoy, todos los días ya se le ve la capita. Pasa uno así el dedito y la capita de polvo, right? Pero bueno, hopefully it will rain para que se calme un poquito y podamos. Lo malo de cuando llueve es que qué pereza levantarse para ir a trabajar, ¿verdad? Si ya de por sí cuesta, con la lluviecita de fondo, el clima todo cálido. No dan ganas. No dan ganas. Ok, well, welcome again. Thank you again for your punctuality. Thank you very much for being here. I appreciate it. And yesterday we were doing the final review of the unit number one. Today we're going to start with unit number two. So we're going to see some topics and actually it's like review. The module number six, I always feel like it's a review of everything that you have learned. Siempre siento que el módulo seis es como un review. Like the, everything, like many topics we are reviewing and many things we're practicing. It's very like, para hacer como un conocimiento significativo, something that you have learned already and you are practicing now, okay? Una repráctica de lo que estamos haciendo, okay? That's the thing, okay. Well, anyways, welcome again. I'm gonna start with the attendance for today. Just wait a moment, I need to load the attendance form. Okay, it is here. Oops, sorry. Oh, hoy actualizo notas, así que ya la section one debería que estar finalizada. Sí, ya les finalizamos aquí en clases también. So it should be updated, okay? Let's go. And let's continue. Ana Verónica Hernández Rodríguez. Present. Blanca Isabel Tunaca de Rodríguez. Cándida Luz Ortiz de Escalante. Carlos Alberto Meléndez Rosales. Present. Clelia Estela Flores Hernández. Present. Eric Giovanni Jiménez Canizales. Eric José Reyes Molina. Fernando Salvador Figueroa Rosales. Present, Miss. Jacobo de Jesús Gómez Gómez. Jenis Carolina Vázquez de Medrano. Present, Miss. Solo comunicarle que estaré de nuevo como oyente. Ok,
Perfecto, gracias. Y leí su mensaje, pero se me olvidó contestarle. Ok. Sí, no se preocupe, gracias. Ya. Espero que se siga mejorando de las dos cosas, ¿verdad? Porque llueve Sí, sobre no es mojados. fácil. Yeah, I know. Sí, gracias. Ok, we hope so. Johnny Alexander Escobar Calderón. Present, miss. Jonathan José Oliva Enríquez. Present, José miss. Alfredo Hueso López. Present, miss. Jocelyn Angelina Ramírez Melgar. Present. Julio César Aguillón Arévalo. María Julia Ramos Olivar. Miguel Ángel Romero Hernández. Present, miss. Oscar René Molina Calidonio. Present, miss. Rafael Antonio Hernández Castillo. Rafael Antonio Martínez Navarrete. ¿No? Oh, ahí está. Okay. Dame un segundo que no sé qué le pasó a esto. Rafael Antonio Martínez, ahí que está, ¿verdad? Ramiro Rafael Aguilar Díaz. Present, miss. Qué bueno, ahora sí ya nos puede acompañar del todo, ¿verdad? Sí, estoy encendiendo la computadora porque ya no tengo datos. Ayer me quedé sin datos. Oh, ok. Bueno, Sí, por eso estuve sin conexión, pero ya estoy con la computadora ahorita y en un minuto. Gracias. ok, excelente. Ruth Guadalupe Asensio Arévalo. Present. Sandra Yanira Gómez Romero. Ok. Si quiere, Sandra puede apagar la cámara porque como que le está dando, está cortando la conexión. Ok. Silvia Present, Patricia Aceituno Méndez. Miss. Verónica Elizabeth Burgos Rivas. Present, teacher. Sorry, but I feel sick. You feel sick today? Yes. I think we all have the virus or something like a flu. Ya no sé si ni Oh, virus, no. ¿no es flu? Don't know. Como se dice, tengo otitis media aguda. Desde el lunes estoy incapacitada, pero así trabajé y creo que fulminé ahora mi cuerpo. Ya no di más. Tuve que venirme temprano a casa por estar trabajando incapacitada. Trabajó con incapacidad. ¿Sí? ¿Y por qué? Porque soy la jefa. Pues sí, eso le digo a mi mamá y yo, mire, mamá es igual, pero le digo, ¿y si no estás? ¿Qué van a Se hacer? viene todo abajo. ¿Pero y el día que nos muramos? Ah, pues voy a descansar. No, 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 hay que priorizarnos nosotros, somos nuestra más grande inversión, ¿verdad? Así que Eso sí. hay que priorizarnos porque que se venga abajo un día, por lo un día, porque imagínense, ese, así le digo yo, o sea, si yo me muero mañana, se la van a tener que arreglar sin mí, ¿sí o no? Sí. Van a ver cómo le hacen, así que pues mejor no nos muramos y veamos Sí. cómo podemos guardar la incapacidad, porque ahora mire, ya. Ya tengo audio. ¿Me escuchan? Es que se me desconectó el audio. El cuerpo no dio más y ahora. El cuerpo ya no dio más ahora. Yes, correcto. Miren, entonces el cuerpo le dijo, ah, ¿no quieres ir a descansar? Pues va a ser que sí. Y la mandó. Sí, Está bueno que la haya a mandado. Yes, la that's good, bien. Bueno, okay. ok, let's continue. Yes, yo sé, ahorita es como que no sé, es un momento. Tengo unas amigas que creen, en, bueno, o sea, sus cosas y dicen Mercurio retrógrado. Ahorita todos nos están dando enfermedades, ¿verdad? Así que something is going on in the air. Algo está pasando, todo el mundo se está enfermando, todo el mundo. Pues bueno, por lo menos estamos vivos, right? There's something that has fixing, tiene solución. Hasta que nos unamos todos, lo demás tiene solución. Ok, so we're gonna continue as I told you before, and today we're starting the unit number two. Because we finished yesterday the unit number one. Today we're gonna practice a topic that you already know.
tema que ustedes ya conocen, right? So it's a very known topic. It's about the present simple, but we are going to be talking about the present simple for the singular third person. He, she, it. Remember that for the present simple of the third person, we need to add to the verb a letter S at the end, right? Sometimes we have rules that you have to add ES, IES, and things like that. But first, we're going to start with a conversation that has the present simple for the third person. Let me show you. Okay, so this is the one. Vamos a darle un poquito más. Ahí está. So, I'm gonna read it first. This is very known vocabulary. Es un vocabulario bastante conocido, right? But if you have questions about it, you can ask me. You can always ask me. This kitchen looks great. It does. Who is in charge of cleaning it? Jessica is. She cleans the kitchen from Mondays to Wednesdays. Miren, aquí es que yo no sé a veces por qué agregan unas cosas que me parecen ilógicas, pero bueno. La S es como innecesaria. Okay. Solo vamos a dejar from Monday to Wednesday, de lunes a miércoles, ¿verdad? Excelente. Okay. She does a really good job. Indeed. ¿Alguien sabe qué significa indeed? Do you know the meaning of indeed? No. En efecto, teacher. En efecto, exactly. Es como una forma bien así fancy de decir, por supuesto, indeed. Indeed. But doesn't Jessica take orders during the morning shift? No, she doesn't. Jorge does. He takes orders from 10 a.m. to 2 p.m. I get it. And who does after him? Does his brother take the orders after him? Yes, he does. ¿Necesitan que repita alguna pronunciación en específico? Si no, les mando audio ya. O si alguien puede tomar un screenshot y mandarlo, se lo agradecería. Bueno, voy a mandar intonation. This kitchen looks great. It does. Who is in charge of cleaning it? Jessica is. She cleans the kitchen from Monday to Wednesday. She does a really good job. Indeed. But doesn't Jessica take orders during the morning shift? No, she doesn't. Jorge does. He takes orders from 10 a.m. to 2 p.m. I get it. And who does after him? Does his brother take the orders after him? Yes, he does. Quiero recalcar acá, y este punto me parece muy importante, que en esta parte decimos como que fuera todo unido, ¿ok? Like in this part, cleaning it, no clean it, cleaning it, no, cleaning it, ¿ok? Cleaning it, cleaning it, cleaning it, cleaning it, para que se nos quede ahí, ¿verdad? Y que tengamos esa información, ¿ok? So now, do you have any more questions? Do you have questions? No. If not, we're gonna go and practice. Okay, quiero ver quiénes están de listeners. Pónganse el nombre ahí, listener a la par, para que oyente, para yo saber, ¿verdad? Okay, ahí vamos. Let's go.
Oh, si quieren les comparto pantalla yo desde aquí. Nada más que no voy a poder ir a los grupos porque dejo de compartir. Ahí están ya las invitaciones. You have the invites. Nos unimos ahí, please. Let's join.
Hello, Rafael. Va a estar como oyente para mientras está en el tráfico. Hola, Rafa. Hola. Hola Ana, hola Rafa. ¿Qué pasó, Ana? No, lo que pasa es que me salí del grupo porque tenía una llamada de trabajo y entonces creo que le di en living room y no en living. ¿Y Pero cuál es la sala en la que estaba? yo estaba en la número 3. Bye. Está, ¿cómo se llama? Llámeles uno en un rato, dice Rafael. Yo estaba en la sala de cabal de René. Okay, René. okay. Ajá, sí, Mira por ahí, eso. creo que le digo la invitación. Espérame, quiero Oh, ver. no, 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 le se la mandé a Rafa, es cierto. Espérame. Quizás. La voy a mover a la 2, pero de la 2 no se vaya a unir porque obviamente no es la suya. Y a la 3. Vaya. Dígale que ya en dos Un minutitos segundo. volvemos. ¿Cómo siguió, Sandra? Ya está mejor. Ya estoy bien, Miss. Ya Okay. estoy bien. Fíjese que ayer yo no sé qué me pasó, pero bien feo me agarró. ¿No habrá sido una reacción alérgica? Yo siento que eso fue porque no sabe qué raro, como sentí una calentura, un frío por dentro.
dentro y mis huesos como que me dolían mucho. Yo no sé, pero no es ni gripe porque no ando gripe. Y yo dije, no sé qué pasa. Y hasta dejé encendida la cámara, me dormí, al final no sé. Yo creo que usted y Jenny se quedaron conmigo hasta que me desconecté como a las 10:20. Yes, ahí se quedaron. Yo me acuerdo que ahí les estaba viendo. Yo dije, bueno, voy a acompañar a mis estudiantes en su sueño. Y Pero las vio, dormidas. que no, tenían la cámara apagada. Nos escuchó hasta roncar, Menos mal que lo tenían apagado, ¿no? no, Porque ahí hubiera estado yo con ella. Miss, Y yo. a mí me dieron una virogrip y caí dormida. Por eso le Ay. digo que me quedé con Sandra y con Jenny hasta quién sabe qué hora fue que me Sí. quedé con ellas. Pero Qué ahí está. terrible. Yes. Pero bueno, lo bueno es que ya está, que estén mejor, ¿verdad? Jenny se está bien. Gracias, Miss. Sí, gracias, gracias. Jenny recién operada, miren, y con una tos, o sea, imagínense lo que Sí, cómo sí. duele esa herida. Ay, Dios Sí, es mío. horrible. Yeah. Pero no hable, Jenny, mejor tome agüita, tome agüita. Sí, That sí, is sí, important. sí. Yes. Okay. I Gracias. don't know, there's something, ya les dije, there's something going on. Hay algo que está en el ambiente, toda la gente se está enfermando estos días. It's really crazy, really, really crazy. Well, anyways, let's continue. So we're going to continue with the conversation and I'm going to choose some participants to do the conversation. In this case, I'm going to choose María Julia and Ramiro. María Julia, you start. Okay, I am Wilbur. Yeah, correct. This kitchen look great. It does. Who is charge of cleaning it? Jessica is. She cleans the kitchen from Monday to Wednesday. She does a really job. Good job. Indeed, but doesn't Jessica take order during the morning shift? No, she doesn't. Jorge does. He takes order from 10 a.m. to 2 p.m. I get it. I get it. And who does after him? Does his brother take the order after him? Yes, he does. Excellent, good job. Thank you for your participation. Un aplauso a los classmates. Good job. Solo vamos a corregir. We're going to correct some mispronunciations in our Discord, Great. right? This is great. 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 Charge. Great. Charge. Charge. So the whole sentence will be, who is in charge? Who is in charge? Wednesday. 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 And now here, you say it correctly. You said, I get it. Yeah, but it's better if you say, I get it. I I get it. Get it. All together, I get it. Get it, get I it, get it. I get it. Thank you. I get it. Thank but you, me. Thank you very thank much. You, miss. Okay, now let's go with... Fernando and Ruth. Fernando, you start. This kitchen looks great. Oh, Ruth. Mm-hmm. Oh, Ruth, no se la escucha al inicio. We couldn't hear you. Hello? How Ahora are sí. You? Yes, yes, okay. I can hear you. It does. Who is charge of cleaning? Jessica, is she cleans the kitchen from Mondays to Wednesday? She does a really good job. Indeed, but doesn't Jessica take orders during the morning shift? No, he does. He doesn't. George does. He takes orders from 10 a.m. to 2 p.m. I get it. And who does after him? Does his brother take the orders after him? Yes,
Sí, Excellent. Good job. Thank you very much. Dame un aplauso. Give them an applause. That was really good. Just let's correct some cleaning it. Cleaning it. Cleaning it. Okay. All together. Remember I told you. Cleaning it. Wednesday. Wednesday. No Wednesday, ¿verdad? Es Wednesday. Acá tuvimos un pequeño error que casi se convertía en otra palabra que no queríamos decir y es shift. Shift. Con F, shift, y T al final, shift. Okay? And that's it. Okay. So, let's continue. In this conversation, what you have seen is the third person in the present simple, ¿verdad? El presente simple de la third person. Ese es un tema que ustedes ya manejan, ¿verdad que sí? We have done this work before, we have done this topic before, and you remember, the simple present, we use it for things that are true and for daily routines, right? We use it for routines. Presente simple lo utilizamos para rutinas y para cosas que son reales, right? For example, I live in El Salvador. I work every night. I work in a school. Daily routine, I wake up at 5 a.m. Okay? So that is the present simple. But in this case, we are paying a specific attention to the present simple of the third person. Remember, the third person is he, she, it, right? And with the third person, we need to add a letter S at the end of the verb, for example. And the first person will be, I clean my house. I clean my house. But in the third person will be, she cleans her house, right? So we're going to do like just a little bit of a review because this topic is a tema que se ha estudiado mucho. I remember that I have done this topic before. So remember, present simple for situations that are true or for routines. Remember, in the first person could be you speak English, okay? You speak English. What is the verb in this sentence? Can you see the verb? Speak. Speak. The verb is in the base form. Verbo está en su forma base. But now, if I want to do it with the third person, will be she speaks English. So the only difference here will be that at the end of the verb, I added the letter S. Yes. Right? Now, for right. example, I cry with sad movies. Okay. I cry with sad movies. Yo lloro, ¿qué dice aquí? Con las películas. Sad. Now, this in the third person va a cambiar porque el verbo cry cumple una regla que dice que al final está una Y, pero antes está una consonante. ¿Alguien se acuerda de qué manera va a cambiar esto? I-E-S, right? He cries when he's sad. Cuando está triste, ¿verdad? When he's sad. So the main thing we're practicing in this moment is how we change the verb with the singular third person. ¿Cómo cambiamos el verbo con la tercera persona? Singular, right? Singular, singular, okay? Now, let's continue. Let me show you here. Wait a moment. In the presentation we have, well, in the manual, actually, the conversation right now. If you can see in the letters in the bowl, we see all the third person. Cleans, doesn't,
because it's the auxiliary. Orders. No, no, orders no es. Orders son órdenes. Takes. Does. Tendría que ser aquí. ¿Ok? Does y doesn't van a ser los auxiliares de la tercera persona. ¿Sí se acuerdan de eso? Does y doesn't. Por ejemplo, si tengo la oración, she speaks English. En negativo, ¿cómo me quedaría? She doesn't speak English. She doesn't speak English. Y ya en el verbo ya no necesito la letter S porque en el auxiliar la tengo, ¿verdad? ¿Sí recuerdan ese topic? No se me duerma, que me da envidia. ¿No se acuerdan de ese tema? Yes, miss. Algunos sí, otros no, otros so-so. Ok, bueno. Pero ¿se acuerdan del presente simple que se utiliza para actividades diarias y cosas que son verdad? ¿Se acuerdan que a la tercera persona se le agrega una S? Yes. Sí, de las reglas no se acuerdan. Las reglas generales son, se les agrega S. Si termina en CH, SH, SS, okay, ahí se le va a agregar ES, como watch, watches, right? Watch, watches. Si el verbo termina en una Y, pero antes de la Y hay una consonante, la Y se elimina y se cambia por una I y después se agrega ES. Y tenemos el verbo irregular, que es have, que en tercera persona sería has. Correcto. Ahora, cuando hacemos oraciones negativas, esto es como un review así a grandes rasgos, ya no ponemos el verbo en tercera persona, porque nos vamos a ayudar con el auxiliary verb, que es... Para la tercera persona, ¿cuál es el verbo auxiliar de negación? Das. Das. Negativo. Doesn't. Por ejemplo, la oración que es she speaks English will be she doesn't speak English, right? Para hacer preguntas, me va a ayudar el verbo does, que va a ir al inicio de la pregunta, ¿verdad? Vale, puede ser tres ejemplos como review, como review. Vamos a hacer un cajut de esto. Ok. So will be she speaks English. Negative will be she doesn't. Oh, sorry. Oh. Ay, no me gusta que me pongan ese teclado en español. She doesn't speak English. Okay. Pregunta sería, does she speak English? Respuestas tenemos dos que son afirmativas. Bueno, una afirmativa y una negativa. Yes. She does. Y para el negativo utilizaríamos el auxiliar negativo. No, she doesn't. Ok. Just like that. Voy a hacer otro bloque de ejemplos para que vaya quedando claro siempre. Vamos a ver. He drives a bike. Negativo sería he doesn't, y aquí el verbo ya va en su forma base porque el auxiliar doesn't ya lleva a la tercera persona. He doesn't drive a bike, right? Pregunta sería does, poniendo con does, he, oh, y no es drive, las bikes no son drive, yo me equivoqué, perdonen, es ride, rides a bike. Okay. Does he ride a bike? Dos. Yes. He does. Y la respuesta negativa, no. He doesn't. Bye. Mándenme un bloque de ejemplos como que yo les he dado aquí, por favor. Mándenmelo al chat, todo junto. No me vayan a mandar uno por uno. Cuando ya tengan todas las oraciones juntas, me van a mandar una affirmative, una negative, una pregunta y sus dos respectivas respuestas. ¿Ok? I'm gonna be waiting. Voy a estar revisando el chat para ver cómo vamos entendiendo.
No me ha recaído ningún mensaje hasta ahorita. Creo que lo están haciendo todavía. Okay. Plays the guitar, he doesn't play the guitar. Does he play the guitar? Yes, he does. No, he doesn't. Excellent. Ay, es con la tercera persona, Ramiro. Tercera persona es he, she, it, ¿verdad? He, she, it. Para la primera Excuse me. persona no hay esa regla, ¿ok? Ok. Okay. He cleans his bedroom. She doesn't take lunch. Does she go to the work? Yes, she does. He climbs. Carlos. Hizo falta la tercera persona, Carlos. ¿Qué es la S? Lo especial que estamos practicando. He climbs trees. He doesn't climb trees. Ahí estamos bien. Does he climb trees? Tres. Creo que se fue error de dedo. Yes, he does. No, he doesn't. René, he cleans the pool, he doesn't clean the pool, does he clean the pool? Yes, he does. No, he doesn't. Excellent. En la negativa nos hizo falta el verbo, Johnny. Mire ahí, revisemos. Dice, she doesn't a car. Excelente. Ahora sí, Ramiro. Good job. Johnny, vaya, mire Johnny. En la primero me puso she drives a car. En la segunda me puse she doesn't a car. ¿Ok? ¿Ve el error? Y acá abajo me puso como respuesta, pero no, es la segunda oración. Después de la de she drives a car, usted puso she doesn't a car. Solamente es la oración, ¿verdad? Sin respuesta. Solo she doesn't drive a car. Bien. She buys clothes. She doesn't buy clothes. Does she buy clothes? Does she clothes buy? Sandra, solo ahí cambiaríamos. Does she buy clothes? ¿Verdad? No sé, ¿los demás me pueden escuchar? Ok, sería al revés entonces. Sería. Ok, Ok. sería. Does she. Yeah. Sería ahí, does she buy clothes? Bye, She goes to the Claude. Ok. doctor. Yes, she go, does. She doesn't go to the doctor. Esas no son preguntas, perdón. Does she go to the doctor? Eso sí. Bien. Bye. Now we're gonna do a practice. We're gonna do another practice. Quienes lo han mandado, les sugiero que manden ahí, ¿verdad? Sus answers. And we're gonna do a little bit of a practice right now. Uno, dos, tres. 4, 5, 6. ¿Me escucha, Miss? Yes, I can hear you.
Thank you. Okay, perfect. Bien. Now, let's continue here. This is the activity we're going to do. So you have the verb in the first person. We need to write it in the third person. I go, he, ¿cómo sería acá? Para third person. Goes. Goes. I then, she. Dances. I speak, he. Speaks. Eso es todo lo que voy a hacer. En la siguiente, voy a poner una X en la sería correcto. So, Samantha es una tercera persona, ¿verdad? Entonces, Samantha, like o likes. Likes. Pongo una X. Ahí está. We make o we makes. Tercera persona. We make. No es tercera persona. We no es tercera persona, ¿verdad? Ah, no, somos nosotros. Uncle Tom es una tercera persona, por lo tanto, Uncle Tom. Pills. So we're gonna do that. Then you're gonna click on terminado, comprobar mis respuestas. And there you have it. ¿Qué pasó acá? ¿Por qué no me puedo mover correcta esta? We make delicious pills. ¿Cómo puede ser la otra si no lleva ese? No es tercera persona, no tiene lógica. Es ilógico que sea el otro. El que hizo eso pensaba igual que yo. Equivocado. Espérame. Vamos a ponerlo en mayúscula. Tal vez con mayúscula lo acepta. ¿Y por qué no lo acepta? We make. ¿Qué pasa? Si lo pongo en ese. Artificial está fallando. Si lo pongo en makes, me va a decir que lo va a tomar correcto. Hacemos deliciosos pasteles. Es que no lo puso. No lo pusieron. No puso nada. Entonces no. Sí, incorrecto. Déjenme ver, voy a ver una cosita que me ayude aquí. Espérame un segundo. Mi amor, qué lindo está dejando eso. Ay, me halaga. Gracias. Gracias. No, hombre. Muchas gracias. Se sintió bien ah, bonito. Ya me estaba durmiendo, pero así mejor me despierto. Escuchando cositas. Que lo traten bonito a uno. ¡Qué bonito! Y en el oído. Sí, sí. Así sí. Pues sí, así sí, vengo a clase, me voy a decir. Sí, todos los días, aquí, ¿ves? Vaya. Así les voy a decir cuando vaya terminando sus ejercicios, ¿verdad? ¡Qué bonitos! Ah, miren, lo ponen con un asterisco y una X. Ah, la gente no es normal. En la que para que les quede ahí. Ay, tengo un segundo. Me picó un animal. Ay. Bueno. así, miren, así lo ponen. En la que es la P, la C y la D, lo ponen así con ese asterisco y X. ¿Ok? En todas las demás, solo X. Repito, letter B, letter C, letter D, sí lo ponen en la respuesta correcta, pero lo ponen con asterisco y X. ¿Ok? Les voy a mostrar cómo, para que lo vean. Por ejemplo, aquí es make. Entonces ellos ponen asterisco y X, y aquí también es fits, ponen asterisco y X, y en este es do, y ponen asterisco y X. Ahora veamos si lo toma correcto. ¿Por qué? No sé por qué lo hicieron así. ¿Ven? Solo en esas tres. En todas las demás solo es X. ¿Ok? ¿Yes? ¿Is it clear? ¿Estamos bien? Excellent. Good. Bien. So we're gonna go and we're gonna do this exercise. Ya les mandé el link ahí. Si alguien lo puede mandar al WhatsApp group, that will be amazing. Excellent. Let's go.
Love. Es Love. loves. Love. Sí. Brother. Brothers. Brothers. Aquí está mal escrito. Brothers. Brother. No, brother. No, no. Brother es hermano y brother no puede y ser. Es brother. Brother. ¿Qué es brother? Molestar. Molestar. Ay, es cierto. Brother. Brother. Y brother. Y brother. Sí. Sign. Cantar. Sí. Light. Light. Lights. Lights. Ajá. My brother. Ahí sería my brother. My brothers. It's. A lot of hamburgers. It's. Hamburgers. A lot of hamburgers or hamburgers? Ahí está la miss, ahí está la miss. Always. Come. Comes. Come. Come. Asterisco y aquí la X. Por el error que... Pero en make. En... No. En make. Aquí el asterisco. Make. 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 Ah, exacto. Ay, asterisco. Y ahí lo borra. Asterisco X. X, asterisco. No. Vas a poner el asterisco y X juntos. All work works in the work. Post office. No, work. Work. Es ellos. Work. Work. Young Panda lives in China. Boxes. Foxes live. Oi. The herd moves around the sun.
foxes. Salomón. ¿Será porque son varias porque zorras? Son plural, es plural. Hello, ¿me hablaban? Yes, sí, miss. Sí, sí, tenemos una duda. Dance. ¿Por qué pusieron de aumenten? Hágalo un poquito más lento. ¿Aumenten? Más. Dances. Dances. Está correcto para mí. ¿Verdad? Yes. Mire la regla. Ajá, porque Rodrigo decía. La siguiente sí está mala. La I find, esa sí está mala. Esa E está de más. Después de las consonantes solo se agrega una S. Ah, ok. Después de la consonante es este caso, ¿verdad? Y aquí, foxes son zorros. Sí, son varios. Son varios. Es porque es plural. Exactly. Entonces sería live. Y aquí. Ahí está hablando de dos personas también, Lisa y Nancy. Oh, ajá. Es ellos entonces. Ajá, correcto. Y aquí, does your brother, es él. Sí, pero ya tenemos el auxiliar does. Ah, sí. Ok. Ya tenemos el auxiliar das, por lo tanto no necesitaríamos que lo agreguemos de nuevo, ¿verdad? El esa, ese. Ok, entonces solo esta. Esa sí está correcta, pero las demás sí había error. Ok, este error que solamente es ese. Aquí es porque es plural, son varios zorros. Aquí también porque es son plural. They, ¿verdad? Y aquí porque ya trae el does it. Das okay. Aquí. Excellent, yes, correct. Para mientras terminan los demás, you can practice pronunciation or something like it, okay? Okay.
Okay, let's go now here. A ver, habían unos problemitas ahí, por ejemplo, en el de dances, ¿verdad? Era she dances y lo tomaba incorrecto, right? It was she dances. The other ones, they were right, pero también teníamos que identificar plurales. Acuérdense que la third person la vamos a ubicar en he, she, it. Pero si estamos hablando, por ejemplo, de Juan en Pedro, ¿cuál sería el subject para ellos? Ellos. Days. They, ¿verdad? They. Yes. So they ya no aplica en la third person, por lo tanto, yes, ya no se siguen esas reglas. Ahora, cuando hacemos una pregunta, también hay que pay attention there, because if we make a question, we have the auxiliary. Ya tenemos el auxiliar, ¿verdad? Does. Por lo tanto, el verbo tiene que ir en base form. In the base form. The same with negative, right? Like with doesn't, the same thing, the same thing. Okay, let's go to one more practice and then we go with a Kahoot because I love you. I know you love Kahoots. No, pero cuando van perdiendo. No. I love you, sir. I love you. Me encanta a mí, Kahoot. You love Kahoot? Yes, I love. Pero cuando van perdiendo Kahoot, ya no queremos jugar. Ya cuando van perdiendo es como que no, ya no es tan divertido. Me encanta, pero no gano. Okay. Ya no es divertido ya. Me gusta si gano. Si no gano, no me gusta. Muchas me gracias, gusta. ¿Verdad? Yo soy humilde, yo pierdo o gano. Miss, no hemos hecho un trabalengua. Eso sí nos hace falta. ¿Quieren hacer un tongue twister? Es que eso estaba pensando. Ya no me acuerdo cuáles hice con ustedes. No. Estamos bien con Cajuz. Estamos bien. Excelente. No, lo que pasa es que soltamos la lengua así con eso. Yo no, sé. Y viera con Cajuz también la soltamos. Ah, no, con Cajuz estamos pensando y pensando. Con trabalengua ni entender todo lo que dice. También con caña rica la suelta. Con caña rica, oiga. Con whisky, con tequila. Mire, ahorita ya se soltaron y yo ni he hecho nada para que se suelten así como están ahorita. Ah, es que escuché de lengua, tiche. Entonces, con caña rica hablan hasta en lengua. Creo que hablan bien el inglés. Yo he tenido. Anda, mire, ¿cómo te vas en inglés con dos tragazos ahí, José Alfredo? Miren, a mí me ha pasado, mucho Excelente. Me ha pasado, que como yo hablo inglés en mi grupo de amigos, ¿verdad? Y soy profesora de inglés, cuando mis amigos y yo salimos, todo el mundo me quiere hablar en inglés. No, pero mira. Te voy a decir ahorita tal, y me empiezan a hablar en inglés y yo como, y empiezan a decir cosas que ni siquiera tienen sentido, pero yo, bueno, todo el mundo es bilingüe con un par encima, ¿verdad? O sea que tenía razón. Ok, gracias, Miss, por apoyar. Ramiro, ¿qué dijo? Hasta ruso hablo yo. Hasta ruso, ¿verdad? Sí. Depende la bebida. Depende de la bebida, hasta alemán sale hablando uno. Algunos hablan en slow motion, Miss. En slow motion. Mira. Y si es un whisky, hasta en escocés me vienen hablando. Right. So, depende ahí, ¿verdad? Cada quien. Por eso lo mejor es la abstinencia al alcohol. Por eso no vayan a andar haciendo esos cosas antes de clase. Ya me los imagino. Antes de clase. Ah, para que me sirva para ser bilingüe. Para que me ayude a ser bilingüe, van a decir, voy a tomarme un par. Porque ya dijeron que eso tequila, no. Don't do it, ¿ok? Bueno, vamos a hacer sentences ahorita, antes de ir al Miss Kahoot, para poder... Pérez, no puedo saltar a lo siguiente sin Kahoot, hacer lo que Kahoot, tengo programado. Kahoot. Parece. Bueno, vamos a hacer sentences. Una negativa y una afirmativa. Bueno, ustedes me van a dar la clase. Ya ustedes, ya la planificación que yo hice... quedó en el suelo y ahora quiere. Las reglas se hicieron para romperlas, tío. Así veo, ay, yo tengo calor, oh my goodness, que siento mucho calor acá. Ok, anyways, mi abuela me hubiera dicho, para refrescarte. Sí, por favor, bendita la abuela. Ok, work. Vamos a hacer una oración affirmative y una negative con work, pero con third person, ¿verdad? Vamos a poner... Vamos a hacer ejemplos con nombres de compañeros. Vamos a poner Sandra works in a hotel. Right, Sandra? Sandra works in a hotel. Yes, miss. Okay. Vamos a poner un ejemplo con Fernando. Fernando
doesn't drink alcohol. ¿Verdad? Ahí tenemos las dos oraciones ya. Así, así. Ah, okay. Sandra trabaja en un hotel y Fernando no toma alcohol, ¿verdad? So that's the sentence we have. Affirmative and negatives. ¿Qué vamos a hacer ahorita? Con nuestros classmates que estemos, vamos a hacer este tipo de oraciones aplicadas a lo que es la realidad. ¿Verdad, Fernando? Claro, claro, Miss. Obvio. Ok, excelente. Ok, we're going to do this activity. Tomen un screenshot para que podamos hacer la activity. Ok. Okay. One affirmative and one negative. Remember that in the negative, the verb goes in the base form. That is very important to remember. Okay. Let me see. Okay. Ahí estamos. Let's go.
Danica doesn't. Eat. Doesn't eat. Chinese food. Mm. Sí se escribe. Chinese food. Comida china. Fruta es que va a escribir. Ok. No, comida ah, china. Alimentos.
Hello, hello, hello. Mándanos screenshots de las sentences a WhatsApp, ok? Thank you, appreciate it. Ana Verónica, ¿en qué sala estaba? Acabo de ingresar, teacher, había problemas con mi conexión. Oh, ok. ¿No logró conectarse en alguna sala? No, en ningún No, momento. no, no, estoy ingresando. Ok. Gracias.
Okay, so are we ready? Are you ready? Yes, we're ready. Okay, we're ready. Yes, I'm ready. Let me send you the link. Wait a moment. Claro, vamos a hacer el link. Así estamos ¿cómo? Esperando que caiga, sí. Así estamos esperando que caiga el link. Para cacharlo. Dejanamente. Kahoot. Kahoot todo. Ni no se ganara, no seríamos como. Vaya, vamos ahí. ¿Te llegó? No, ¿verdad? Sí. Sí, cayó. A mí no me aparece aquí. Partan en WhatsApp. Creo que yo tengo WhatsApp aquí ahorita. Oh, ya lo mandaron ahí también. Ok, perfecto. Okay, unámonos. Faltan ahí. Está cargando mi. Okay. Ya, vamos. Tienen que elegir el verbo correcto. Solo hay una opción correcta. ¡Ah! ¡Oh! ¿Quién puso speak? Recuerden la tercera persona. Speaks con S al final. Excelente. Ahorita la velocidad cuenta. Day. No se me vaya a confundir aquí. Ten cuidado. Be careful. Sí, pero porque aquí ponen talks y talk. Estamos hablando de presente simple, ¿verdad? Solo es talk, talk. Ok. Esto sigue una regla específica. Three, two, one. Ey, recordemos que es tercera persona. Y es, watches. Si no es tercera persona en su forma base, si es tercera persona, sigue la regla de es at the end. Estoy esperando ver uno donde todos aparezcan. Que es lo correcto. Está correcto. J,
Jennifer is a third person. Jennifer is she. Ay, por poquito lo logramos, gente. Por poquito, por poquito. Washes, es tercera persona. Remember, eso es en forma base, solo va con I, you, we, they. Tengo la esperanza que en la siguiente sí. En la siguiente sí. Por favor, please. Carol. Tercera persona. Third person. ¡Ah! ¡Se logró! ¡Vamos! ¡Se logró! Aquí es donde gano yo, cuando todas las respuestas están correctas. ¡Uf! ¡Eso! ¡Good job! My sister. Third person, tercera persona. ¡Vamos! ¡Come on! ¡Yo confío en ustedes! ¡I trust you! ¡My sister! ¡Vamos! ¡Eso! ¡Oh, my God! I'm happy now. Yes, does. My sister does. Correct. Excellent. Y ahorita la velocidad juega porque nadie se está equivocando. Esta es la velocidad. My friend. Negativo. Necesitamos un auxiliar ahí. Eso lo acabamos de hacer. Acabamos de hacer oraciones con ese auxiliar. We just did the sentences. We just did them. Okay? I know you got it. I know you got it. Yo sé que ustedes lo tienen. Vamos. Tan alegre que vení, triste que me voy. No, remember, my friend es una tercera persona. Puede ser he o puede ser she, right? So it's doesn't like, porque don't like solo es para I, you, we, they, right? Jocelyn, I can't believe it. My God. Otra vez, negative, third person. Para pam 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 pam. Para pam 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 pam. Para pam 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 pam. Tercera persona. Your uncle is a he. Tienen que identificar quién es tercera persona, porque es a he, es un él, ¿verdad? Your uncle. Si fuera your aunt, sería una she, ¿okay? Oh my God, ¿cómo han cambiado las tablas? Miguel is in the first place now. Ok, Carlos in the second place, Ramiro in the third place, Méndez, fourth place, Eric Reyes, fifth place. Ok. Sara, Juan, pero es pregunta. Primero iría, Sara, les acabo de dar la respuesta. I just gave you the answer. Come on, come on, I know you can. Come on, come on, come on, come on. Vamos, come on. Vamos todos allá. Vamos a la... Recuerden que es pregunta. Cuando empieza pregunta, empieza con el auxiliary does. Remember, remember, remember. Siete respuestas de hecho, de hilo he contestado. Bueno, sí. Excellent. Okay, question, question, question. Does. Wow. As André enjoy pop music. Solo una mala tuve. Oh my God. Now Carlos is in the first place. Ramiro is in the second place. Méndez, we have Miguel in the first. En Eric se mantiene. El tiempo nos va a matar. 8 respuestas sin fallar. Qué bárbaro. Voy en el 15º lugar. Tercera persona, third person. Una mala nada más. Casi, casi, casi se la. 9 respuestas sin perder. Qué bárbaro.
Yo me admiro. Let's go. Miss, tengo una duda. Uh-huh. Entre la roja y la amarilla. Es lo mismo. Es lo mismo, correcto. Pero ¿por qué puso esta mala? Eso no es justo. Y eso es, pues. Fíjense que no es. Es justo. Diferente color. Uh-huh. Y estos son amarillos. Casi no cambió nada, pero bueno, ahí vamos. Carlos in the first place, Ramiro second place, Miguel place, Eric second, fourth place, and Mendes fifth place. Don't play, doesn't, no, porque we no es tercera persona, right? Esto para nada, porque no es negative, y esto menos. 11 respuestas y perder, qué bárbaro. Tercera persona, third person. Excellent. Let's continue. It always it. It is third person. So sería. Pam, 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 pam. No sé si. Carries, carries, third person, third person. Oh, now it changed a lot. Jocelyn volvió al juego. Okay. Él nunca me llama. Es tercera persona. Solo se le agrega una letrita, no vayan a pecar poniendo una que no es. Ya di la respuesta yo con eso. Pero estoy entre la amarilla y la azul. Yo creo que ya la arreglé. Solo se le agrega una letter. Yes. Solo si terminan en S, double S, SH, se cambia. Oh, Ramiro, now you're down. Romero, Miguel is in the second place down. Auxiliar, sujeto y verbo en forma base. Auxiliar, sujeto y verbo en forma base. Ya les di la respuesta ahí. Al fin me equivoqué. Dejé a María. ¡No! 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 Aquí pierdo yo. ¡No! ¿Por qué pusieron Dashiku? Yo sí la sabía, Miss, pero... Yes, no. Error de dedo ahí. Yo me equivoqué adrede. Yeah, no, es Q. Porque es el, tu forma base y el auxiliar lo lleva en tu pregunta. Lo mejor está por venir, dice. Oh my God. Ahora Méndez is in second place. Ramiro se mantuvo un montón de tiempo ahí. Luego llegó Miguel un ratito y ahora Méndez. ¿Quién es Méndez? Me comprendes, Méndez. Yo sé que te, no sé. ¿Quién es Méndez? ¿Quién es Méndez? Mi teacher. Mi. Silvia. 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 Sí. Ok, sí. So Silvia is in the second place. Vamos ahí, vamos, vamos. Your baby is una third person. Your baby, y esta, de hecho, la acabamos de hacer en ejemplo, sin de veras penitencia, vamos a poner el que no lo haga bien, porque la acabamos de hacer. Bueno, ya me tocó entonces.
Voy a poner a bailar. Los pollitos dicen pío, pío, pío. Dame un momento. Ponte, tiene que bailar. Necesito analizar mi vida ahorita en ese momento. Ah, Wilson, ah, usar, dice Miss. Ay, la acabamos de hacer, ¿no se acuerdan? Que acabamos de hacer el ejemplo con cries, que le eliminamos sí. La letra Y, I, S. No me hagan esto. Otro Kahoot, Miss. Ay, Miguel llegó arriba de nuevo. Ok. 19. Auxiliar, sujeto, verbo en forma base. Auxiliary, subject, verb in the base form. Auxiliary, subject, verb in the base form. Does. Three, two, one. No. Yo soy cruel. Tú no puedes ser porque es tercera persona. Yo soy cruel. Sí, es correcto, pero aquí, ¿qué es lo malo? A ver, ¿qué es lo malo de esa? La S, Miss, porque es pregunta. Exacto, ya lleva el auxiliary. La última, vamos con the last one. A ver cómo quedamos aquí en the last one. Todo puede cambiar. My song never está fácil. Just one letter. Carlos ya siente la victoria, saborea la victoria. Este momento es decisivo. Decisivo. Carlos saborea la victoria y la compañera le dice no. Silvia le dice yo puedo llegar ahí, no. Miguel también quiere el puesto. Veamos quién. Vuelvan acá a la sala principal para que vean el podium. Ok, para la sala principal, obviamente aquí, la pantalla que tengo, ¿verdad? Para que vean el podium. Let's see. ¡Vamos! Ahí vamos. Tercer lugar, Méndez. Miguel, Méndez. No le creo. Miguel, second place. And the first place is for Carlos. Ramiro en Ana. Ana apareció en la tabla. Oh my God. Ok. Bien. Qué bueno. Ana fue la sorpresa. Ana fue la sorpresa de la noche. Porque es la revelación de la noche. Definitivo. Yeah, la revelación. Pues el talento oculto, ¿verdad? Teníamos ahí. Porque no, no, pero no, no lo fregaron en la roja y amarilla. Sí, yo sí, sí. Contesté. Yo hubiera sido en cero. Ay, eso no se vale. Toda, en cero sí, punto no, lugar hubiera sido. Sí, ya ahí ya me desmoralicé, ya bajé mi puntuación, iba en quinto, sexto, y yo iba me invicto, pasaron para 13. Con ocho buenas y con una mal. Nah, ya. No, no es justo. Yo tenía 11 buenas. No hubiera sido por eso, Carlos. Dije, la traición, hermana. Carlos, escúcheme. Si no hubiera sido por esa pregunta, una sola de 20, óigame bien, Carlos, usted. Si no hubiera sido por una pregunta de 20, todos los de esta sala le hubieran ganado, Carlos, ¿ok? Para que usted vea que se le favoreció ahí, ¿verdad? Si no hubiera sido por esa pregunta, Carlos. Sí, porque estaba contestando despacio. Sí, todos ganamos, ¿verdad? Y sí, dice Carlos. Pero bueno, cada quien ve su racha ahí, cada quien vemos cómo vamos mejor. Es injusto, mire, yo ahí mandé el chat 12... respuestas seguidas y perder. Solo por eso no voy a la próxima. Pues sí. 13 veces y perdón. Vaya, miren, vamos a ir aquí a pasar la última tendencia. Solo por eso ya no vamos a jugar Kahoot, digo yo, ¿verdad? Se puede sí, poner muy conflictivo. Ya no juguemos mejor. Solo si solo yo juego, gano, Miss. Vaya, Miss, no, ¿qué es eso? No, ya, jugar Kahoot. No, ya no, para que no se sientan mal si pierden. Entonces yo solo, no sea así, por Miss. Ustedes, Miss, vaya. La decepción es que es la más culpa tuya, fue. Ya no, porque no vamos a poder dormir. Vaya. No sea así, Miss. Está bueno, vaya. Blanqui, Blanca de Rodríguez. Eso fue todo el problema, Miss. Okay. Ay, yo, Ana Verónica. Cándida Luz Ortiz de Escalante. Present, Miss. Solo estoy pasando a los que no estaban. Eric Giovanni okay. Jiménez Canizales. Present, Miss. Eric Josué Reyes Molina. Present, Miss. Jacobo de Jesús. Jacobo no se conectó hoy, ¿verdad? No.
Julio César Aguillón Arévalo. Present. María Julia Ramos Olivar. Present. Rafael Antonio Hernández Castillo. Present, Miss. Okay, that will be it for today, you guys, and you can now go. Ya veremos si más antes Thank you, Miss. Mañana hacemos tomorrow. Yes, yes, yes. Okay. Pero me acuerdo tempranito. Bye bye. Good night. Good night. No me mencionó. Verónica, porque su asistencia sí la puse. Solo mencioné los que no les había pasado. Oh, thank you, teacher. Yes, yes, fue por eso. Para que puedan ir a mimir rápido. Gracias. Okay. Feliz noche. Bye. Have a good night. Bye bye. Take care. Bye.